La ventaja de los que vean este lab es que, bueno, y ustedes, es que pues ya los errores que me di cuenta que tenía el martes, pues ya no lo van. Y bueno, el primer paso para este laboratorio pues es descargar la ENDISEC, que es la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual e Identidad de Género. ¿Cómo podemos descargarla? Pues tal cual, entrando a Google, buscamos en ENDISEC 2021. Es la primera opción. Se van a la parte de laboratorio de microdatos, procesamiento remoto. Está jalando, pero ahí. Nada, a ver, ni vi qué pata. Bueno, déjenme, se lo subo. ¿Aquí está? Sí, pusieron que tenían que mandar correo a la INEGI. Ah, sí, ayer la descargué. Con más qué suerte. Y bueno, se los va a subir en 15. Bueno, nada más para los que no hayan descargado eso. Siempre es importante descargar los microdatos y el descriptor de archivos. Ya se los puse conforme en la pantalla de la carpeta que se llama LAT2. El punto SIP es el descriptor de archivos y los otros son los microdatos. El laboratorio todo completamente está hecho para que nada más necesiten el archivo que se llama T-módulo. Entonces, pues, ajá, se los intenté facilitar. El siguiente, a lo mejor ya les enseño a hacer merge entre las bases de datos para que puedan trabajar libremente. Ok. Bueno, descargando el módulo y el descriptor de archivos, pues abren el descriptor de archivos, sacan o abren el archivo de Excel. Y pues bueno, con eso básicamente cumplen el punto uno, que es tener la base de datos. ¿Ustedes la tienen? Sí, claro. Ya también descargaron el descriptor de archivos. No. ¿El CD para qué es? El CV. El CD. ¿Qué es eso? Primerito, el comando. Ah, el CD. Ok, ya voy. Sí, igual de que esa primera parte de cómo iniciar a leer la base, lo puedes explicar porque Sí. es medio distinto a R. Sí, es muy, la verdad es un medio diferente en muchas cosas. Y pues bueno, empezando con cualquier base de datos, o más bien con cualquier archivo, lo que hace Stata es que tiene, se podría decir que tiene la facilidad o lo contrario, a mí no me hace fácil, pero lo contrario es de que todo lo que vaya a utilizar y todo lo que vaya a guardar y todo lo que vaya a sacar tiene que estar en la misma carpeta. De aquí sí o sí. Entonces, este código sirve pues justo para eso. Donde primero es CD, que es, la verdad no sé qué significa, pero es de dónde va a sacar los datos. Y entrecomillado va todo esto. Que esto de dónde sale, cuando está en la carpeta de archivos, le dan clic a la barra como si fuera de buscador, tipo la barra que está hasta arriba, y les va a dar absolutamente todo esto. Así tal cual esté, lo copian, lo pegan y debe estar entrecomillado. Entonces, CD, espacio, entrecomillado, eso que les dice esa barra y ya. Y tienen que correr ese código. Aquí no se puede como poner control enter y lo que lo corra. Tienes que picarle. Ajá. Sí, eso también está bien feo, de que le tienen que dar clic al. Yo normalmente le doy clic al número de línea y luego lo corro. Y el correr es este play de arriba. Por ejemplo, sí.
si quiero borrar un ejemplo, lo de acá, ¿cómo lo puedo hacer? Como que para empezar de nuevo ahorita. Ah, bueno, justo, bueno, el segundo y tercer paso es este. Capture log close y clear. ¿Para qué? Para que si ustedes están trabajando ayer o X día en cualquier cosa, eso ya te dice que, bueno, lo que tenías antes ya lo guardé, ahora déjame te limpio la base de datos. Bueno, déjame te limpio tu lugar de trabajo. Por ejemplo, si yo hubiera estado trabajando con esta base de datos, pues ya me parecen de que todas las variables. Yo le digo que me lo cierre y lo limpie y ya. Ya pueden, o sea, libera la RAM y pues ya pueden empezar a trabajar otra vez desde cero. ¿Que cierre qué? Que cierre, aquí hay unos documentos que se llaman, que son de texto y pues en Dufiles, ¿no? Entonces, básicamente lo que te dice esos códigos es de que ciérrame lo anterior y vamos a empezar algo nuevo. ¿Cuál fue el que dijiste que descargamos el cuestionario? El T-Módulo. Ah, sí, o sea, la base ya la tengo, pero lo utilizo. Ah, ese es el punto zip. Hay un documento en Teams que es un punto zip. Si quieres, digo, también puedes no descargarlo porque lo voy a estar presentando. Entonces, pues ajá, pero el punto zip es esto: es el descriptor de archivos, que es básicamente la encuesta. Te dice la pregunta, cuál es el código de la pregunta y qué significa cada respuesta. Lo que está acá en. Bueno, es que el tuyo dice variables y el mío dice history. No sé cuál será. Entonces, y pues, pero te aparece igual. Cada vez que corro. Sí, o sea, bueno, no. El tuyo dice name, label, y acá tengo como que comando y me aparece como que todo lo que he hecho. Ah, tienes. A ver, voy a ver. No pasa nada. Ya se está aprendiendo los bugs. Ok. Hay una forma de ponerlo. Déjame checo. Yo no sé ni siquiera qué sea esto. Según yo era en Vue. Entonces, ¿qué es esto? Eso, la verdad, no sé. ¿Y esto qué viene siendo? Esto es de que todo lo que vas haciendo. O sea, cada que corras algo, te aparece aquí tanto lo que corriste como tu resultado. Debe haber ¿Esto cómo lo puedo borrar? ¿Eso cómo lo puedes guardar? Borrar. Ah, o sea, eso siempre va a estar ahí. Aunque sí. Le pongas clear, no pasa nada de que. Pues es como. No me acuerdo cómo se llamaba en R, pero sí. ¿Qué está las variables? Ajá. Eso lo puedes poner incluso de que eso. Ajá. Pues sí, ya. Vale. El cambio del tamaño de las letras. Control menos. ¿Aló? ¿Control menos? Ajá. Ah, o control y con el mouse le das de que como si le fueras alto de arriba. Eso. Ajá. ¿Aló? O el. Bueno, en los laptops es nada más de que control y hacerla así. A ver. Pero no sé cómo se puede con el mouse. No, sí. Bueno. Después de esos códigos, pues va el log espacio using espacio el nombre de un archivo, coma texto, replace. Esto que te hace, básicamente te va a hacer un archivo así. Te va a hacer este archivo. Este es un archivo básicamente puro texto y lo que te da es tanto lo que escribas como las respuestas. De otra forma, te da todo lo que viene en la consola. En esto que me preguntabas, cómo borrarlo. Pero nosotros, al momento de poner el capture log close y clear, quita todo eso, todo lo que está arriba de eso, y ahora sí empieza uno nuevo. Entonces, con nosotros poner log using espacio un nombre de un documento, coma text y replace, pues ya va a empezar a hacer uno nuevo. Este es el comando log espacio using para que empiece a utilizar un documento, no pasa nada si fuera nuevo. Espacio, el nombre del documento que ustedes le quieren poner,
Obviamente, al igual que en R, no se pueden poner espacios. Normalmente se le ponen guiones bajos. Y comma text, pues porque es un texto. Y el replace sirve para que cuando ustedes quieran seguir modificando, o sea, por ejemplo, si no terminan ahorita, ¿sabes qué les digo mañana? Bueno, el replace te sirve para que no tengas que estar creando de nuevos documentos, sino de que para que el que ya tengas que se llame así, nada más simplemente lo vaya reemplazando. Y bueno, con el Doom File es diferente, aquí sí le tienen que dar control S cada que quieran guardar. Y pues bueno, para aquí, para poder escribir cosas, le tienen que poner diagonal, asterisco, diagonal. No, diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Ajá. Sí, porque si no, no se cierra. Y pues ya pueden escribir lo que sea. Como se pueden dar cuenta, abajo puse un chorro de párrafo y pues no pasa nada, sí, porque desde un principio lo puse de que cómo iba a empezar y cómo va a terminar. Ahora sí, lo referente al laboratorio, la pregunta 1 era visitar la página del INEGI, seleccionar la índice 2021, descargar el cuestionario y la base de datos. Si no se encuentra en formato Strata, convertirla. Y pues bueno, viene un poquito de la descripción de la encuesta. Como tal, así se importa un CSV, import delimited, porque saben que los CSV se delimitan por comas. Y pues el nombre de la base de datos, tal cual esté en su carpeta. Coma clear para que todo. Que usamos en el Celebra. Ajá. Coma clear para que todo lo que haya antes también, si hay una base de datos antes, pues la quite. O sea, porque. ¿No puedo tener varias bases de datos? No, tienes que tener merge. Está un poquito feo eso, a comparación, por ejemplo, de R, que sí puedes tener varias bases de datos. Aquí sí tienes que hacer de que una, luego otra, y luego otra, y luego otra. Está un poquito. Para cada que vas a trabajar con ella, tienes que importar de nuevo. Ajá. Pero cuando ya la tienes como guardada en formato Strata, eso no lo planeaba ver en este laboratorio, ya nada más pones de que using the module, de que use the module, y ya la. Es más, creo que. Le pones use. ¿El formato Strata es el do file? El formato Strata de las bases de datos es .dta. Los códigos es el do file. Ah, ok. Y miren, como se pueden dar cuenta, si le pongo use espacio t módulo, como yo ya lo tengo en formato Strata, ya de entrada ya lo ponen. Entonces no tiene que. ¿Dónde te lo puso? Acá. Pero bueno, eso es para que lo sepan, ¿no? Import delimited es para importar un CSV y para guardar la base como formato Strata, que es el punto DTA, se pone save, espacio, el nombre de la base de datos que quieran ponerle. Por ejemplo, aquí yo le pongo módulo nuevo y ya se va a guardar esta base de datos como módulo nuevo. Está raro de que es el estatus de esta computadora, porque yo creo que la mía, todavía, pero me dice de que subcommand delimited, no. Pero import módulo si te deja. O sea, el quito de que el delimited. Ajá. Qué raro. No sé si sea, a lo mejor porque cuando lo descargas normalmente conseguimos una arriba del Strata 13. Sí. No, de hecho, es el 12. Ya. No, particular. No, si quieres, déjame subo también ahí al Teams. El que ya está en formato Strata. Y así nada más le pones de que use de módulo. Ya quedó. Ya está el DTA. Ya lo puse en Teams. A mí no te lo. No sé si a lo mejor sea que falta una librería, pero la verdad no me acuerdo yo de haber utilizado ninguno. Pues, o sea, yo en computadoras solo tuve que descargar dos librerías y en las que existen. Pero la de Limited se me ha perdido. Normal. Bueno, me dices cuando pase. El código es tal cual, use, espacio y el nombre de la base. En ese caso, este módulo también.
No puede ser. Con el código que te dije. ¿Cierto? ¿Hablaste de TA? Sí, de salud. Ajá. ¿Hiciste la nueva carpeta que la habías puesto? Ah, ya, ese necesitas ponerlo de que en la literal en la misma carpeta. Si lo he puesto era la base de Excel. Ah, ok. Ya. Sí, de que use espacio. Y luego tengo lo todo en mayúsculas. Y corre esa línea. Y no está tan bonito. Es que debería funcionar así, no sé. A ver, ¿con de qué punto de TA? Bueno, les voy a enseñar la forma no convencional de hacer las cosas. Que cuando se va a pasar eso, le tienen que poner. Según importó. El import. O según yo, eso es para. Pondrían file import y ahí ponían la base de datos. Es que no aparece el input también. ¿A ti sí te aparece el import? Sí. ¿Y si te deja? No. Ah, pues sí, es ahí, estaba en la otra. En Stata, ajá, en la ventana de Stata, import, y ahí está, text data delimit. ¿Sí pudiste? Sí. Ok, perfecto. Esa era como tal la primera, ¿no? La segunda es, utilizando la pregunta 5.4 del cuestionario principal, genera una variable dicotómica que indique uno si la persona encuestada sufrió violencia durante su infancia. Nosotros nos vamos a la encuesta y vemos que la pregunta 5, 4, aquí está, dice, durante su infancia, por molestar, hacerle sentir mal, le rechazaron, se burlaron, le escondieron, lo amenazaron o lo empujaron, jalonearon, golpearon. Esas preguntas las vamos a hacer como una variable dicotómica. ¿Cómo lo hacemos? Para que una variable genera una variable en Stata, tenemos que utilizar el comando G, espacio, y el nombre de la variable que queremos. En mi caso, yo le puse gen espacio violencia igual a 0 para que me genere una variable donde absolutamente todas las observaciones va a ser 0. Después, le puse replace violencia igual a 1 si la pregunta 4 es igual a 1. Y luego también así con la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué lo puse así y el laboratorio de la semana pasada lo puse al revés? Porque nosotros primero, o sea, si yo lo hubiera puesto generar violencia igual a 1, me va a poner que todos son igual a 1, ¿no?
Entonces aquí voy a tener de que en la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. De que 1, 0, 1, 1. Lo 1, 0, 0, 0, 0. Y luego sabes que esta persona no sufrió nada. Y luego aquí. Y así, ¿no? Cuando yo le pongo eso y luego le empiezo a decir reemplaza, 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 lo que va a pasar es que si la persona es de esta observación no sufrió violencia aquí, bueno, cero. Y luego, y luego aquí sí sufrió violencia, se va a mantener en cero porque el comando va a decir cámbialo en caso de que este sea cero. Generaste la violencia suponiendo de que al menos tuvo uno de esos. Eso es lo que queremos nosotros en nuestra variable dicotómica. Lo que va a pasar ahí es que vamos a marcar primero de que nadie sufrió violencia. ¿Sabes qué? Respondiste una, sí. Y luego no pasó nada si respondiste que la dos que no, la tres o la cuatro. Con que tengas una ya. Porque aquí básicamente te dice de que con que haya respondido una de estas, ya vamos a cambiar la uno. No te dice lo contrario, de que si tienes cero, ya te pongo cero otra vez. Esa es la diferencia con poner el código de que de cero pase a uno y no viceversa. ¿Por qué? Porque viene de que varios 5.4. ¿Dónde viene? En el T-módulo, o sea, en el Excel. Aquí. 5.4, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Porque una es de que si le rechazaron, otra si le insultaron, otra si le robaron, otra si lo amenazaron y otra si lo empujaron. Pero todas hacen referencia a lo mismo. A violencia hasta los 11 años. Entonces, si sufrió violencia, es igual a 1. Si no sufrió violencia, es igual a 0. Exacto. Pero, ¿en cuál de todas? En todas. Si sufres violencia por lo menos en una, o sea, en una o más, ya te voy a marcar como que sí sufrió violencia. Ya te entendí. Por eso nosotros empezamos de que nadie sufrió violencia. Entonces me voy pregunta por pregunta para ver si en alguna sí. En caso de que en alguna sí, ya te voy a dejar en uno, aunque sigas diciendo que no las demás. El P5-4, bueno, P1, ese cuál viene siendo. O sea, la 5.4, pero la primera. Esa es de que si fue molestado, si le rechazó, no excluyeron. La columna C es eso, ¿no? ¿El demónico? No, demónico. Sí, ¿qué significa eso? Como que el nombre es la... O sea, Este Ponzi me lo había explicado. Cuando utilizamos palabras demónicas para explicar cualquier cosa. Pero... Como que el código. Se puede leer el código. Aquí, si te dan cuenta, el label te dice cómo se llama en mayúsculas, pero realmente la variable se llama en minúsculas. Por eso yo lo tengo todo en minúsculas. ¿Cómo? O sea, si ustedes se van acá, lo van a ver de que P mayúsculo. Pero realmente en el código, el name es lo importante. ¿Por qué? Porque es como la... O sea, si yo le pongo... Resúmeme... P4, ahí, P4-1, me decía de que esta variable no existe, pero si yo le pongo resúmeme esta variable, ahora sí ya existe. O sea, si aquí también incluyen las mayúsculas y minúsculas, así es diferente. ¿Por qué el igual igual? El igual igual es para decir de que sea idéntico a. ¿Cuántas preguntas son? 5. Ya, pues el sum es para resumirlo, que básicamente dice cuántas observaciones, la media, la desviación, el mínimo, el máximo. Y el tabular es para saber cómo vas de respuestas. En mi caso, que la variable se llama violencia, te dice, bueno, ¿sabes qué? 14,444 personas de tu base de datos sufrieron violencia. Salud. 29,745 nos fueron violencia. Es decir, el 33% aproximadamente de tu base de violencia. Y ya, pues eso te dice que, ¿sabes qué?
si me sirve o no me sirve. Por ejemplo, si me hubiera salido que nada más 100 personas tienen, pues la neta no tendría muchísimo sentido seguirla investigando. Para generar la variable violencia, tenemos que correr que sea igual a 0 e igual a 1 todos los demás. Ajá. Los Sí, porque si puntos. no te va a decir de qué es lo que voy a cambiar si no existe la variable. ¿Y qué parece? Porque las variables violencia y el label que viene siendo. El label, de hecho ahí no vendría nada. Y ese Porque no. yo no he identificado qué significa la variable. Ah, no, esto es un nombre. Pero Ajá. bueno, no. Pues sí, o sea, es que en muchas bases de datos, creo que no, pero no me acuerdo en qué base de datos. Sí la puse y el labels era la pregunta como tal. Entonces ya no tenía que descargar mi descriptor de archivo, simplemente tenía que ver aquí de qué edad, bueno, esa edad. Aunque okay, como un pequeño tag. Ajá. Ándale, el label es el tag. Y persona, el Ajá. zoom, ¿para qué era? El sum es para lo que les decía, el número de observaciones, mínimo, máximo, promedio desde el Glenstone. Aquí nos podemos poner como que son y luego como manera de que el tab y algo como que te aparecían las posibles que tú puedes poner, ¿no? Como para no escribir todo el comando. No, aquí sí es de que un poquito más de amor rústico. Son y violencia. Donde no tap y violencia. El tap es lo que viene acá arriba. Te dicen las frecuencias, porcentaje y el acumulado. Está padre cuando también tenemos más variables, porque te dice que, bueno, de los que no sufrieron violencia pero tienen esta edad, tenemos este porcentaje de personas. Y así. Y bueno, ¿Cómo, qué te da el resumen? el resumen me estaba Observación. 44.000.33.47. ¿Cómo puedo saber que ya tengo importadas bien el T módulo? Pues se deben de aparecer las variables al lado. Si no te aparecen, es de que está mal. Pero si yo no he generado ninguna variable, Sí. como quiera. Ajá. O sea, si ya generaste la variable para saber que está, bueno, le tienes que dar hasta abajo en esa lista de variables. Oh, ya, no lo tenía que ver. ¿Tengo que volver a generar la variable violencia? Como, si ya lo corriste, no. Cuando tienes que volverla a generar, es cuando lo escribes en comando. Cuando lo pones en comando, si yo pongo aquí, ¿sabes qué? Resúmeme estas dos. Bueno, ya te las va a resumir, pero no te las va a poner en tus documentos. Entonces, eso te sirve de que, ¿sabes qué? Si jala, bueno, déjame lo pego. Pero normalmente todo lo ponemos en el documento. Y bueno, ¿cómo subiste? Bien. Entonces estaba viendo que entonces yo no seleccioné las cinco variables, las seleccioné un clic. Ajá. Y eligieron una que se llama ¿qué tan satisfecho estás con tu relación familiar? Estoy viendo que Fuerte. ¿dónde? Qué fuerte. O sea, el 1 es mucho y va hasta el 5, Ajá. hasta el 4 que es nada, y luego el 5 es no aplica y 9 es no especificado. Ok. En ese caso, por ejemplo, los no especificados o el no aplica, en su momento lo que se recomienda hacer pues es dropearlo. O sea, cierro. Si contestaste eso, quítame. Que es este código. Drop if. El nombre de la variable idéntico a 0 o a 9 o no me acuerdo qué número dijiste. Porque pues no te está dando información. Entonces al momento de correr tu regresión te va a decir que ese 9 sí tiene un significado, ¿no? Pero lo que es econométricamente correcto es identificar si esas respuestas son aleatorias o no. Y pues ya. Seguramente eso ya lo sabe. Sí, es lo que nos estaba comentando la doctora. Pero, por ejemplo, eso, o sea, se lo quiero hacer quien está para que ver si es aleatorio o no. Claro, todavía no sé hacer eso. O sea, real. Ajá, el chiquito. Bueno, después la pregunta 3 dice: selecciona al menos 5 características personales del individuo encuestado. Yo seleccioné 4 para que ustedes, o sea, si no se les ocurre nada, pues tengan mínimo 4 y ya se les ocurra otra. Yo puse sexo asignado al nacer, que es
Yo generé la variable sexo, tal cual. Sexo igual a 0, exactamente lo mismo. Replace sexo igual a 1, sí. P7, que es la pregunta de sexo asignado al nacer, es igual a 1. Y pues aquí yo me doy como... Esto sirve más que nada pues propio, de que, ¿sabes qué? Para acordarme, lo voy a poner que 1 es hombre, 0 es mujer. Siempre cuando hacemos una DOMI, siempre es primero general el igual a 0. Es preferible, o a mí se me hace más intuitivo así, pero también creo que se puede de 1 a 2. O sea, si lo dejo... Ah, no, o sea, me refiero de que o 1, pero ponlo 0, sí, te preparan al revés. Ajá. O sea, pues sí, es lo más común. Es lo más común, sí, exacto. Porque, por ejemplo, todas, muchas del INEGI, pues, yo te lo puedo poner aquí, tal. P7, 1, aquí está que 1, 2. 1 es hombre, 2 es mujer. Pero pues por comodidad para mí lo pongo de que en 0. Y creo que incluso Stata lo identifica de que a esto son adultos. Pero no estoy muy seguro de cómo saber si lo identifico. Después, pues es de que elegí una variable, que es la pregunta 8-1, te dice básicamente la respuesta 4 y 5 es de que eres hombre y te gustan las mujeres, y la pregunta 5 es eres mujer y te gustan los hombres, que es básicamente la sexualidad. Entonces yo generé una variable que se llama LGBT igual a 1 y que la pusiera en 0 en el caso de que sea heterosexual. Y bueno, otra cosa que no les había dicho en el pasado, pero es importante que lo sepan, es que existe esto que se llama factor. El factor es el factor de expansión. No sé si ya han escuchado eso. Sí. Bueno, el factor de expansión es de que el INEGI, por ejemplo, para Urestis dice que, ¿sabes qué? Urestis representa 10.000 personas. Entonces, cada que yo corra algo, Urestis ya no va a ser uno, son 10.000 personas. Y así con todos los demás. Entonces, si te das cuenta, si nosotros corremos a, por ejemplo, esta variable de arriba, que es sexo, te va a parecer que son 44.000 observaciones. En cambio, yo al correr LGBT diciéndole su factor de expansión, que en este caso se llama factor, ya no son 44.000, son 97 millones. Y esto, pues, es de que lo estadísticamente correcto. ¿Por eso se la tienes que poner a todas las variables? No, solo se pone hasta el final. Incluso en las regresiones, nada más, literal, pones entre corchetes FW igual el factor de expansión. Eso, por ejemplo, ahí no se lo pudiste haber puesto de que a esa variable, sino de que cuando pones ya la regresión como tal, ahí ya lo pones y está. Ajá. Sí, hasta mal al final. Sí, por ejemplo, aquí en Tab también lo pude haber puesto. Y ya. Y si te das cuenta, no todas las respuestas son... no todas las personas representan a las mismas. Por ejemplo, arriba pueden darse cuenta que si fueran exactamente igual, tendríamos 95% y luego 4.91. En cambio, el porcentaje cambia un poquito, porque no todas las personas representan a la misma cantidad. Está un poquito extraño explicar, pero pues así es. Oye, de que, por ejemplo, en el tab, cuando hacemos el tab para sexo, esa matriz, ajá, o sea, que no sé, no la entiendo cómo leerla. Tab para sexo. Ajá. ¿La que puse aquí? Ah, o sí, esa, sí, la acaba de salir. Ah, ok. Esta, lo que te dice es de que, bueno, 0, 0. Porque ninguna mujer es hombre. Ok. Y aquí te dice que, bueno, 10.000 de hombres. Y luego 0 aquí también. Porque ningún hombre es... Ninguna mujer es hombre. Sí. Aquí es ningún hombre es mujer y aquí ninguna mujer es hombre. El de arriba es el de nosotros. La que nosotros queramos, que es sexo. 0 si es... Sexo 0 si es mujer y 1 si es hombre.
Y aquí es hombre, mujer. O sea, en la encuesta uno es hombre y dos es mujer. Ajá. Entonces, básicamente ahí es como para corroborar que sí se las cosas bien. Y pues bueno. Después tenemos esto. Yo creé también una variable que se llama edad, que básicamente no la creé. La pregunta 4-1 es ¿qué edad tienes? Y si la persona responde que 98, significa que no quiere responder. Entonces yo quité la respuesta 98. Para cambiarle el nombre a una variable, el comando es rename, espacio, la variable que sí tienes, espacio, el nombre nuevo. Por ejemplo, aquí le hubiera puesto, no sé, generación. Y pues ya, ahora mi variable ya no se va a llamar edad, se va a llamar generación. Y aquí yo le puse inspect para que me diga cuántos negativos, cuántos ceros. O sea, antes se llamaba P4-1 y ahora se llama edad. Así es. Y así puedes ponerle con las demás. Por ejemplo, si no hubieras querido generar la variable sexo, pues le puedes poner rename, la pregunta, espacio, sexo. Y ya, literalmente va a agarrar esa variable y simplemente le va a cambiar el nombre. Al momento de generar nosotros la variable fue porque la queríamos dummy, ¿no? No porque no existiera como en la edad. Ajá. Okay. Y acá sí vamos a tener una variable, pues sí, también es discreta, ¿no? Y va a ser de 1 a... ¿Pero por qué 98? ¿Por qué el drop is 98? Porque si tú te vas a la pregunta 4-1, ¿cuántos años tiene? Verificación de edad. Va del 15 al 96 y 98 si la persona no especifica su edad. O sea, tú vas a tener en tu base de datos personas de este 15 a 96 años y las personas que respondan 98 es porque no querían decir. O sea, el encuestador puso A, no quiso decir, pero pues para no poner, no quiso decir, poner 98. O de que no dijo o así. Pero en la base pues sale 98. Así es. Por eso nosotros lo estamos dropeando. Ahí. Y ya te dice 91 observaciones quitadas. Eliminadas. Y por último, genera la variable identify. En su momento no sé por qué la puse en inglés, pero se me ocurrió. Y es para las personas que se identifican con un género distinto al del nacimiento. Es decir, que naciste hombre, pero te identificas como mujer. O naciste mujer, pero te identificas como hombre. Que en el laboratorio, pues, buscaba ver si eso tenía una incidencia para sufrir violencia. Que supone que, bueno, el mexicano promedio dice que somos machistas, ¿no? Bueno, el punto es saber si lo somos o no. Aquí también lo tabulé. Y pasamos a la pregunta 4. Que es correr un modelo de probabilidad lineal con respecto a la variable que creaste en el inciso 2 y evaluar si tu regresión sufre heteroscedasticidad. Nosotros vamos a correr una regresión lineal, pero sabemos que en un modelo de probabilidad podemos tener valores menores a 0 y mayores a 1, lo cual al momento de interpretar no tiene sentido. Sin embargo, aquí los signos sí nos están dando una pauta. Por ejemplo, aquí decir cambiar de mujer a hombre. Como el signo es positivo, te está diciendo, como el signo es positivo y aparte significa, es estadísticamente significativo, te está diciendo que ser hombre va a aumentar en un punto porcentual la probabilidad de sufrir violencia en niño. Ser de la comunidad LGBT o que seas hombre, te gusten los hombres y las mujeres o solo los hombres, o ser mujer y que te gusten las mujeres y los hombres o solo las mujeres, va a aumentar en 12 puntos, bueno, aumentaría en 12 puntos porcentuales la probabilidad de ser victimizado, ¿no? Pero como les digo, esta magnitud no es interpretable, simplemente sus signos. Por ejemplo, entre cada año seas mayor, menor es la probabilidad de sufrir violencia. Porque pues, es un signo negativo. En el 2065, cuando le damos replace identify uno que sea igual a cero, if, no entiendo el que. Aquí la es pregunta 9. La pregunta 9, diferente a. Diferente es la cosita que está arriba de la INI. Y luego igual, y es la pregunta 7. Entonces, ¿el ASCII de ese? Ah, buena pregunta.
Es que mi computadora no está de que. Ajá. O sea, está, vaya, está explícito. Pero si quieres, déjamelo uso. No sé ni cómo se llama. Aquí está. 136. Ah, sí, 126. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Pero, perdón. O sea, si la pregunta 9.1 es diferente a la pregunta 7.1. Ajá. Sí. Sí. Creo que la pregunta, o sea, una de las dos es de que, ¿te identificas como hombre? Sí. Ah, bueno, la pregunta 9 es, ¿te identificas como hombre? No. ¿De que naciste como hombre? Sí. ¿Sabes? Está, a ver, vámonos a las preguntas. 9.1. Sí, la pregunta 7, 7.1, es sexo asignado al nacer. Y la pregunta 9. Y estoy usando respuestas. Ajá, hombre o mujer. 7.1. Ahora me entienden la pregunta, no especificado, no puede ser. Ah, sí, hombre o mujer, perdón. Ajá, y la pregunta 9 vuelve a ser hombre o mujer, ni tanto hombre como mujer, ni hombre ni mujer, y de otro género. Entonces, si tú le pusiste primero que hombre, porque naciste como hombre, y después le pones que hombre, ah, bueno, te vas a quedar con cero. Te vas a cambiar a cero. Si le pusiste primero que hombre, y luego le pones que mujer o alguna de las otras, ya te va a ir poner como a tu identidad de género es diferente a la asignada. Entonces, esta variable es como que ahora te sientes diferente a como respondiste en la 7. Ajá. Okay. Y pues bueno, después el, no, no. El código head test significa heterocedasticidad test prueba. Y aquí, si el p-value es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis de la varianza constante y el componente no observado. Que pues son cosas que ya conocen. Me confundí algo, o sea, que pusiste la regresión y luego de que haces una prueba de heterocedasticidad. Eso, ajá. Y luego de que vas haciendo otras pruebas, pero de lo malo de que pones el comando. Ah, pero sí. Es que si tengo otra regresión, quiero estar probando. Haz de cuenta que lo que hace aquí es que tienes una regresión, digamos, y luego prueba, corres otra regresión y si quieres hacer una regresión a esta, la vas a tener que volver a correr. Porque ya solamente va a tomar la siguiente. Haz de cuenta, es como lo de las bases de datos. Yo cargo una base de datos y luego quiero cargar otra y quiero volver a utilizarla. Ah, bueno, tengo que volver a cargar. O tengo que hacer un merge. Para que, pues, se puedan utilizar como. No se puede como el que definir. Ajá. Hasta donde yo tengo entendido, no. Sí, pero la verdad, sí soy un poquito no también en esto. O sea, vaya, sé hacer las cosas, pero pues de la forma más simple. Y eso me da como que esa inseguridad de que si está corriendo de la otra. Ajá. ¿Qué era el FW factor? Flow es el factor de expansión. Y es para que, si lo corres sin esto, las variables tienden a cambiar un poco. Incluso la vez pasada probé de que, bueno, igual más adelante lo checamos, pero probé de que correr el probit sin el factor y con el factor, y salía que la constante era significativamente, estadísticamente significativa en una, pero en otra no. Entonces les decía a los chavos de que, bueno, se pueden dar cuenta que pues el econometrista realmente tiene poder sobre los datos. O sea, tú puedes modificarlo a tu favor o no, siempre y cuando sepas cómo justificar. Lo más correcto siempre es poner factor de expansión porque pues, es el INEGI lo hace para que eso sea estadísticamente significativo. Pero, pues sí, muchas veces ni siquiera te preguntan de qué. Bueno, muchas veces ni siquiera pueden ver la base de datos los que te están analizando, por lo que pues hay que hacerlo de la forma más correcta, ¿no? Aquí dice obtener los valores predichos de esta regresión, el mínimo y máximo. Este no es el caso, pero hay veces que el mínimo sale menor a 0 y el máximo mayor a 1. Pero pues te demuestra que las variables cualitativas ya no sirven en una regresión lineal. Por ello, utilizamos un modelo PROBIT.
Donde aquí, pues básicamente es la misma regresión, simplemente que al inicio ponemos probit. De igual forma, ponemos el factor de expansión hasta el final, lo corremos. Y otra vez, aquí esto no es interpretable en los coeficientes, lo que sí es interpretable es el signo. Y aquí les pongo que me escriban si es igual al modelo original, si son significativamente las variables, al igual que en el modelo original y cosas. La primera regresión. Ajá. Por ejemplo, nuestra variable dependiente era la violencia, ¿verdad? Uh-huh. Aquí es igual. Ajá, pero ¿qué nos decía la primera regresión? O sea, ¿qué nivel de violencia tenemos? No, te dice cuál es la probabilidad de que tú hayas sufrido violencia de niño. La primera, en la que no es probit. Una regresión. Incluso en probit también. Es de que, bueno, o sea, lo que quiere demostrar es que de acuerdo a estas características vas a sufrir violencia de niño. Lo que yo me planteaba cuando hacía el laboratorio era de que si México es un país machista, ¿cuál es la probabilidad de que al ser, bueno, más bien homofóbico, cuál es la probabilidad de que al ser de la comunidad LGBT de niño te hagan bullying o sufras violencia de algún tipo? La variable edad era para generar más o menos el tema de las generaciones. Se supone que entre el niño sea más pequeño, la generación pues debe ser más abierta, ¿no? En cambio, nuestros abuelos pues debe ser una generación más cerrada. Y por tanto, si hay un gay en una generación de nuestros abuelos, pues tiende a ser más violentado. Lo cual, pues podemos ver que no se cumple esa hipótesis en esta regresión porque tenemos un signo negativo. ¿Sí más o menos? Sí. Ok. La pregunta 7 te dice obtener los valores predichos de esta regresión y reporta el mínimo máximo. Se dan cuenta, es exactamente el mismo código de arriba, simplemente le cambié los nombrecitos tantito. Y luego, pues ya, el código también está hecho para que te diga, o sea, para que te lo diga bonito, ¿no? Mínimo y te dice el mínimo, y luego máximo y te dice el máximo. Y display es el equivalente a print de R. Y bueno, aquí guardé las variables de mínimo y máximo, eso sí ya puede hacer. Y también aquí le pongo este código así bonito para que te diga, el mínimo del probit es este, el máximo es este. Yes. Pregunta 8. Calcula el ajuste de la regresión. Este es el código, fitstat. Y aquí te dice, me parece que la correcta o la más indicada es utilizar add count r cuadrada. No me acuerdo por qué, o Ben me lo dijo, pero no me acuerdo. Para el siguiente laboratorio se los digo. Calcula los efectos marginales en promedios en la media, compáralos e interpreta sus resultados. Para obtener los efectos marginales, estos son los dos códigos. El primero te dice cuál es el efecto marginal en la media y el segundo te dice en promedio. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es en la media y otro en promedio. Ajá. No, yo no entendí la letra cuando lo he chocado de ese, pero. Ok. Cuando nosotros tenemos una. Pues un tema de probabilidad, pues sabemos que es de que. Más o menos así, ¿no? Hablando, bueno, para que sea específicamente no. Hablando en porcentajes, tenemos una regresión que va así. Donde aquí va el 1, aquí está el 0, y pues no hay personas ni que tengan menos de esa probabilidad ni más de esa probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que una se calcula, una te hace todas las iteraciones de que a lo largo de toda. Y luego hace el promedio. En promedio, estos son los cambios. Cuando aumenta uno de edad, cuando aumenta, bueno, cuando pasa de mujer a hombre, cuando pasa esto, estos son los cambios en promedio. En promedio. Y luego, cuando están en la media, solamente toma la de la media. Itera aquí y te dice cuáles son los cambios marginales.
Y esos son los códigos. Margins, coma, si se dan cuenta, es una derivada en la media. Y pues ya te dice que, ¿sabes qué? En la media, esos son los cambios. Estos son cambios en puntos porcentuales, que es diferente a los otros radios que los vamos a ver ahora. ¿Cuál es más correcto usar de estos? Pues depende mucho de lo que quieras. O sea, de lo que quieras, pues, demostrar. En general, yo pongo los dos. Y si tuviera que elegir uno, elegiría en promedio. No sé por qué se me hace como más correcto. Sí, porque a lo mejor, o sea, no tiene la distribución simétrica. Ajá. Entonces, o muchas, ajá, justo. Muchas veces, pues, puede que la distribución esté muy machatada y pues te estarías como cerrando informando, lo creo. Pero pues siempre es preferible ponerla así. Y pues ya, terminamos de nuevo con eso. No sé si, bueno, es que quisiera plantearlo porque no sé si la entendí. O sea, el efecto marginal es qué tanto te va a cambiar la probabilidad de que sufras violencia, ¿verdad? Conforme a cada una de las variables. Ajá. Aquí ahora sí. Si eres mujer y pasas a hombre, tu probabilidad aumenta en 1.3 puntos porcentuales. Pero otra vez. Si pasas de mujer a hombre, tu probabilidad aumenta en 1.3 puntos porcentuales. ¿Ah? ¿Qué te está diciendo eso? Si tu probabilidad era, no sé, 20%, el que seas hombre, ahora va a ser 1.33%. Porque aumentaron puntos porcentuales. Ahora sí, el que pases de ser heterosexual a otra sexualidad va a aumentar en 11.26 puntos porcentuales. Y luego, pues así, con ese y con ese. Con eso cuando son dubis, ¿no? Incluso en la edad. ¿Cómo lo podemos? O sea, un año más. Un año más de vida. Te disminuye la probabilidad de que sufra violencia. Ajá. Lo que te está diciendo es que entre más viejas sean las personas, significa que si en su infancia su probabilidad de sufrir violencia era menor. ¿No? Lo cual es un poquito extraño. Ajá. Sería más normal que las generaciones pasadas, ajá, sea más probable que las la pasadas, ¿no? Exacto. Eran más cerradas. Sin embargo, pues también se escucha mucho en el discurso de ellos de que, ay, eso no es bullying, antes era normal. Con lo cual, tampoco quisieron contestar. Ajá. Y a final de cuentas, pues uno tiene que creer en lo que el encuestado dice. Está, ajá. También cuando lo vi, fue de que, curioso. Pero también, bueno, justo la pregunta 10 hacía un poquito de eso. Genera brackets de edad, integrarlos en una sola variable. Aquí lo que dice fue de que edad, guión bajo B de bruto, igual a 1 si la edad es menor a 25. 2 si está en 25 y 35, 3 si está en 35 y 45 y así cada 10. Aquí lo que pensaba era de que, bueno, vamos a separarlo por generaciones, ¿no? Y pues ya, corrí esto. Y pues ya lo tabulé. Aquí te dice que la mayoría de personas están entre en la 2, entre 25 y 35. Ah, bueno, y en la 5. Vamos a un short de bits. La pregunta 11 es, utilizando tu modelo Probit, que es una gráfica que presenta los efectos marginales para cada grupo de edad. Aquí simplemente lo que se hace es agregar la variable edad, guión bajo B, y pues correr el modelo. Después otra vez vuelvo a correr los efectos marginales y le pido que me haga un plot de esos. Lo que puse en el margins, se A, luego entre paréntesis la variable, luego 1, luego entre paréntesis 1, luego el 5. Aquí lo que te dice es, dime los efectos marginales cuando esta variable pasa de 1 a 5 y este paréntesis es de que de 1 a 1. O sea, de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 4 y 4. O sea, si lo pongo de 1 a 3, me hago más de 2 a 3. Ajá. Entonces, pues bueno, el Martins plot te avienta de que esta gráfica, que se supone que la doctora les va a explicar, o al menos eso me dice. Ya lo vimos. Ok. Y bueno, la pregunta 12,
corre el mismo modelo, asumiendo que los errores se distribuyen de manera logística. Es exactamente lo mismo, simplemente que ahora le pongo los videos. El factor es función del factor. Los corre. Bueno, para que lo vean, voy a hacer el factor de expansión, lo voy a volver a correr, y en este caso, si pueden ver, la constante ya deja de ser significativa. El p-value es mayor a 0.05, por lo que es estadísticamente no significativa, entonces la quitamos, lo ponemos con el factor que es lo más correcto, y ahora sí ya deja de ser. O sea, ya comienza a ser significativo. Ok. Obtén los efectos marginales en la media, interprétalos y compáralos con tus resultados del modelo PROBIT. Básicamente va a ser lo mismo. Catorce. Obtén el ajuste del modelo LOGIT y compararlo con el modelo PROBIT. Otra vez correr. Pues ya aquí te dice que ya recuadraron. ¿Y qué es FitStat? FitStat es el ajuste del modelo para que te den la R cuadrado. Ajá. ¿Qué era el Capture Probit? Capture. Ah, Capture se supone que es para guardarlo, pero la verdad no sé cómo hacerle para recuperarlo. No sé si me explico. O sea, te digo de que guárdalo, pero después cómo lo llamo, no sé. O sea, lo podría dejar así y se lo vuelvo a correr ya. Ajá. Sí, básicamente sí. Y en el 15 es odd previous, que son las razones de nomio. Y ahí se utiliza. Hay una forma que es logic. Y luego al o logistic, coma or, odd previous. Pero en el stata nuevo, simplemente con poner logistic, te da los odd previous desde un inicio. Y estos pues ya son interpretables. A diferencia de los cambios marginales que veíamos en margins, de en promedio y en la media, estos te dice cuánto cambia en porcentajes. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, aquí viene 1.66. Entonces, no tiene sentido que te aumente tu probabilidad en 166%. Lo que se hace es menos 1, 66, y esto se multiplica por 100, 66%. Entonces, si tú tienes una probabilidad de 20% de sufrir violencia, a esto lo vas a multiplicar 1.66, y ya te dice tu probabilidad nueva de sufrir violencia. ¿Sí? ¿No? Ok. Voy a sacar el punto. Si tuvieras. Yo estoy viendo en comparación de sexo, ¿no? Bueno. Con LGBT, 1.66. Pues, déjame ver si le puedo hacer zoom. Ah, yo lo veo. Exacto. Si tú tienes una probabilidad del 20% de haber sufrido violencia, dado tus otras características, y que es ver qué pasa si cambiaras de mujer a hombre. 20% era qué? O sea, 20% random. Ah, ok. Salió random. O sea, si. De que dadas las otras características, tienes 20% de haber sufrido. 20% de probabilidad de haber sufrido violencia de niño. Si eres de la comunidad LGBT. No, de que simplemente por el hecho de existir. Por ser hombre, mujer, por ser de 90 y tantos años y por identificarte con otro sexo. Manteniendo todo lo demás constante, vamos a ver qué pasa con esto. Okay. Dadas estas características, que no está esta, tienes 20%. Entonces, dado nuestro modelo, si fueras ahora parte de la comunidad LGBT, lo vas a tener que multiplicar por 1.66, que eso te va a dar que ahora tu nueva probabilidad de ser violentado de niño es 33%. Ya no es 20, ahora es 33%. 20 es como si fueras heterosexual, pero como ahora eres de que LGBT, 33%. En palabras mexicanas, como eres jotito.
Pero el 20% es porque representa el 20% de la muestra o. No, el 20% de la prueba, o sea, es por lo que te digo, de que dadas las otras características tienes 20%. Ahora, como le estás aumentando esto, como le estás dando ese cambio más, ahora 30%. Se menciona que también es como que el cambio marginal. Es el cambio marginal, la cosa es que ya no es en puntos porcentuales, es en porcentajes. Ahora no le estás aumentando 66 puntos porcentuales, le estás aumentando el 66%. ¿Sí? Para mí es lo mismo, solo que no es la votación. Es que Benevolio dijo la doctora que, bueno, la sobrevivencia es que la probabilidad de que sí sobre la probabilidad de que no. Al revés, creo. Los odds ratio, la verdad no me acuerdo muy bien cómo va la formulita. Pero en sí lo que te dice es cuánto porcentaje va a aumentar. Otro caso, digamos, das tus otras características, digamos que tienes el 0% de probabilidad de ser violentado de niño, ¿no? Tu cambio marginal, digamos, de pasar de mujer a hombre, te dice que va a aumentar 11. Ajá, 11 puntos porcentuales. Es decir, tu probabilidad ya no es 0, es 11%. Ajá, ese es el cambio marginal. Simplemente lo aumentas, como lo hacíamos en cualquier, con cualquier pendiente, ¿no? De que el cambio marginal. Pero ahí son puntos porcentuales, porque ya estamos hablando de probabilidades. Hasta ahí todo bien. O sea, acá era como que el cambio marginal, pero en unidades. Bueno. Acá es en porcentajes y acá. Es que son como las unidades, pero como son probabilidades, pues tenemos que hablar de puntos porcentuales. Las unidades de, la unidad de una probabilidad son puntos porcentuales. Entonces, ¿por qué el primero, que era o sea, la deriva del cambio, los cambios marginales que sacamos, se supone que también eran probabilidades, ¿no? Bueno, el cambio de probabilidades. Ajá, pero en puntos porcentuales. Ajá. O sea, es muy diferente que, por ejemplo, Banxico te diga, voy a aumentar en estos puntos porcentuales, voy a aumentar la tasa de interés, digamos que ahorita que está en 10, la voy a aumentar en 11 puntos porcentuales, a la voy a aumentar el 11%. Ah, okay, ya. ¿Sí? Yeah. Básicamente es eso. O sea, aquí con los margins, con la derivada, con los cambios marginales en la media y en promedio, es aumentarle esos puntos porcentuales. Acá es aumentarle el porcentaje. ¿Sí? O sea, es que vendría siendo un poquito más pesado esto. Los odds ratios. Ajá. Básicamente, bueno, para mí yo considero que estos te dicen un poquito más de información que los otros. Claro que de forma política también ayuda muchísimo, ¿no? Es muy difícil, es muy diferente decir que los niños, al ser de parte de la comunidad LGBT, van a aumentar en 66% su probabilidad de ser violentados. A decir, ay, aumentó 11 puntos porcentuales. ¿Somos neutros? Mira, voy a correr el margins. Cuando doy la mente. ¿Qué le suena más político? Es decir, los niños, al ser de la comunidad LGBT, van a aumentar el 66% de probabilidad de ser violentados, a van a aumentar en 11 puntos porcentuales su probabilidad de ser violentados. El 66, ¿no? Ambos cosas son correctas, pero el 66 suena como un poquito más fuerte. O sea, va a aumentar a 76 y el otro es que va a aumentar 11%. No, el otro va a aumentar en 66%. ¿Qué es lo que te deja aquí? O sea, la probabilidad se multiplica. Ah, okay, sí. Ajá. Y en la otra se suma. En esta se multiplica. No, no, se suma. Por eso aquí se lo da con un 1. En caso de que te lo diera, por ejemplo, con este identify o la edad, si vemos es menor a 1, ¿no? La edad es 0.99. Entonces es 1.9, no, 0.99 menos 1. Te va a dar el 0.00. ¿Sí? Entonces te va a dar un 1% negativo. Te afecta. O te disminuye en 1% la probabilidad de ser violentado. Si lo quisiéramos multiplicar a este 20%, bueno, sí lo tenemos que poner con el
por 0.8. ¿Crees que podamos compararlo con los efectos marginales que sacamos acá arriba? Sí. Igual y con la misma variable, vamos a la que quieras. Si quieres, mira. Aquí está la razón de nombres. Y aquí está el efecto marginal en nombre. Aquí podemos ver sexo. Cambia en 6%. Mientras que... ¿Por qué está el zoom? ¿Cómo? Acá. Ah, sí. Perdón. ¿Sí alcanza a ver? Sí, 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 sí. Sexo está en 6%, mientras que en los cambios marginales está en 1.34 puntos porcentuales. ¿Dónde está el 6%? Acá. Ah, 6%. Ah, sí. Y acá es 1.34 puntos porcentuales. Y luego acá es menos 0.01 y acá es menos 0.001. Luego acá es 66.44% y acá es 11.44%. O sea, acá arriba te dice que si eres de la comunidad LGBT, tus probabilidades aumentan en 66%. Ajá. Y acá te dice que si eres de la comunidad LGBT, las probabilidades que ya tienes de ser orientado van a aumentar en 11 puntos porcentuales. ¿En 11 puntos porcentuales? Sí. ¿Y la fórmula? ¿Cómo que la fórmula? O sea, el de abajo es el odds ratio. El de abajo es el, aquí está la derivada, que es el cambio marginal. Ajá. El de arriba es el odds ratio. Ah. Entonces lo dije al revés, ¿no? No, sí lo dije bien. Primero es cambio, o sea, cambien este porciento y abajo es cambien estos puntos porcentuales. Incluso le subí en el laboratorio, una hojita. Aquí está, que dice cómo interpretar los coeficientes de diferentes regresiones. Y aquí dice de que tal cual he explicado con ejemplos. Y pues ya, básicamente esto sería todo para el laboratorio 2. Que interpreten los resultados y que me digan. ¿Solo son 15 preguntas? Sí. Y que ande que sí cambia, no cambia. Así. Que me digan por qué eligen las variables que eligen. O que las describan. Y pues ya es todo. ¿Qué opinan de ese laboratorio? ¿Les gusta más así? Sí, estoy viendo. Pues es que ya te digo, de que ya había hecho el laboratorio, pero sí me quedaban como que dudas, así por ejemplo, de que el FW1 no sabía qué era, o cuál era el poner así, y ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, de qué cosas del programa. ¿Alguna otra duda?